Tejiendo con la abuela. Vamos a hacer ahora un moño tricolor para nuestras fiestas patrias. Mire, vamos a hacer un nudo deslizado y vamos a hacer una tira de cadenas. Estamos utilizando el crochet número 5 y los estambres de Red Heart, Jumbo, Super Saver o cualquiera, aunque no sea Jumbo. El Jumbo quiere decir que trae más cantidad, pero es el mismo número. Es el número 4. Mire, es el número 4. Se puede usar un 5.5 milímetros de crochet, pero voy a usar el número 5. Y vamos a usar el verde, blanco y rojo de la misma marca. Vamos a empezar con el verde. Vamos a hacer 42 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Lo que vamos a hacer ahora es una hilera de puntos altos o varetas. Vamos a enganchar y vamos a pasar 1, 2, 3 y en la cuarta cadena vamos a hacer el primer punto alto y luego vamos a hacer cada una de las cadenas un punto alto. Vamos a hacer puras hileras de puntos altos. Vamos a terminar esta hilera y vamos a hacer 3 hileras de verde, 3 hileras de blanco y 3 hileras de rojo de puntos altos. Terminamos la hilera de puntos altos. Vamos a subir con 3 cadenas, damos vuelta al tejido y vamos a tejer otra hilera más de puntos altos. Mire, como ya tenemos esas 3 cadenas, no vamos a tejer en este punto porque ya está ahí el punto alto. Tejemos el que sigue y cada una de las cadenas, cada uno de los puntos altos que tenemos abajo, vamos a hacer un punto alto. Toda la hilera. Miren, vamos a hacer esta hilera más una más, van a ser 3 hileras. Estamos terminando la segunda hilera con 40 puntos altos, nos falta nada más la última. Es en la última cadena. Vamos a hacer nuestro último punto alto, vamos a subir con 3 cadenas, damos vuelta al tejido y hacemos una hilera más. Vamos a entrar en la segunda cadena, hacemos nuestro punto alto. Y así cada punto alto hasta terminar, que sean 40 puntos altos. Terminamos la tercera hilera. Nos falta solamente la última vareta o punto alto. Porque mire, vamos a dejarlo así a la mitad porque vamos a cambiar el color. Cortamos el verde y vamos a agregar el blanco. Mire, hacemos un circulito. Lo ponemos en la aguja, en el crochet, le damos una vueltecita como twistearlo, como enrollarlo y luego lo metemos por las dos lupitas, apretamos la lupita, ajustamos el blanco y hacemos una cadena. Podemos hacer unos nuditos aquí atrás con el verde y el blanco. Hacemos uno, dos nuditos ajustaditos. Y vamos ahora a hacer 3 hileras de la misma forma que hicimos el verde, vamos a hacer el blanco, 3 hileras. Mire, subimos con 3 cadenas, llevamos 1, 2 y 3. Bueno, entonces hicimos las 3 cadenas, aquí están, y dimos vuelta al tejido. Entonces lo que voy a hacer es guardar las colitas junto con nuestro tejido. Y en la primera vareta que tenemos aquí abajo no vamos a tejer, sino en la segunda. Llevamos las colitas aquí y hacemos el siguiente punto alto. Luego la que sigue, llevando las colitas, vamos a hacer toda la hilera. Vamos a hacer 3 hileras de el estambre blanco.
así, acomodamos nuestras colitas. De todos modos, este es el lado derecho, mire, y no se van a ver las colitas. Las vamos a acomodar. Bueno, ya terminamos tres hileras del blanco. No solo nos falta la última para decirle cómo vamos a insertar el color rojo. Mire, hacemos la mitad del punto alto o vareta. Traemos el hilo rojo, hacemos como una vueltecita así. Y luego, como una E, metemos el crochet, damos una vuelta así para apretarlo. Entramos por las dos lupitas. Vamos a hacer primero la cadena, una cadena, lo volteamos y hacemos, cortamos el blanco, que ya no lo vamos a usar, y vamos a hacer unos nuditos aquí con estos dos, uno, dos nuditos, ya hicimos los nuditos aquí, entonces hicimos una cadena y vamos a hacer dos más para subir. Damos vuelta al tejido y vamos a hacer otra hilera de puros puntos altos. Vamos a llevar las colitas para esconderlas. Mire, en esta vareta no vamos a tejer, vamos a tejer en la segunda. Subimos las colitas, jalamos y vamos a hacer el primer punto alto y el segundo punto alto, y así toda la hilera. Vamos a hacer tres hileras más de rojo. Vamos acomodando las colitas para que no se vean y seguimos escondiéndolas dentro de cada punto alto que estamos haciendo. Bueno, ya terminamos tres hileras de verde, tres de blanco, tres de rojo, y vamos la última vareta. Aquí vamos a hacer un nudito, estiramos, cortamos y vamos a esconder estos hilos. Bueno, entonces ya tenemos nuestra pieza terminada. Ahora vamos a formar el moño. Este es el lado derecho. Entonces vamos a doblarlo así, a la mitad, y la otra mitad del otro lado. Así. Vamos a juntarlo de esta manera, esta punta con esta punta atrás, y estas tres también. Y vamos a centrar los colores así, que se vea del mismo tamaño, y vamos a unir estas puntas con la aguja. Mire, vamos a entrar al primer punto, luego entramos a este y a este punto para unirlos. Vamos a dejar un pedazo de hebra y después vamos a seguir, vamos a ahora a entrar por esta vareta y luego la de abajo y luego la siguiente de abajo. Luego vamos por la de abajo y entramos por la del medio. Y seguimos por la de acá. Solo son unas puntadas para que se amarre nuestro moño. Para amarrarlo en medio. Thank you.
estamos buscando dónde atore. Como aquí en el nudito para que atore. Y no se suelte. Ahora este y en medio. Y el último punto aquí vamos a meterlo en esta cadenita de aquí. Y luego esta cadenita de aquí y esta última de la última vareta. Así. Para que ajuste. Queda de esta forma. ¿Okay? Ya terminamos. Vamos a doblar la mitad del moño. Así. Y luego vamos a volver a doblar la otra mitad, así como la otra mitad de los colores, así. Así. Y vamos a pasar la aguja por en medio, con todos los puntos. Entonces vamos a envolver. Ya lo tenemos así, lo apretamos lo más que podamos, le damos la forma que nos guste y si ya lo queremos así, entonces vamos a ajustarlo con este hilo de atrás que dejamos suelto. Podemos darle unas vueltecitas más, así, quitamos la aguja. Ajustamos y vamos a anudar. Bueno, ahora vamos a cortar un pedazo de hilo de estambre blanco y rojo, del tamaño que usted quiera, para darle unas vueltas en medio del moño. Okay. Entonces, tenemos aquí este estambre verde, y ese también lo vamos a usar, pero está muy corto. Voy a agarrar otro verde. Vamos a agarrar otro verde. Y lo vamos a cortar aquí. Entonces, así. Vamos a poner, bueno, como ya tenemos este verde aquí, lo podemos dejar o lo podemos cortar. Mire, vamos a dejar un hilo largo aquí, vamos a envolver, vamos a ver este verde también, así, vamos a envolver el moño de esta manera, en medio, ajustándolo un poquito, para que se vean todos los colores ahí. Y vamos a hacer un nudito.
así, lo acomodamos y vamos a cortar el estambre aquí. Y ya quedó nuestro moñito. Aquí está nuestro moñito. Espero que le guste. Se ve fácil de hacer. Son para adorno. Puede adornarlo, ponérselo en su cabeza, poner un broche y ponerlo en la cabeza. Podemos poner un broche así. Aquí atrás. Le ponemos el broche así. Si le gustan nuestros videos, suscríbase, regálenos un like, toque la campanita para nuevas notificaciones y lo esperamos hasta la próxima. ¡Felices fiestas! ¡Bye!